Nadie nació por nacer. Dios no solamente les trajo hasta el mundo para ser de bendición, sino que les escogió, dice la Biblia. ¿Para qué? Para ser de bendición, para cumplir su propósito en tu vida. Pero durante ese proceso, Dios permite ciertas situaciones que nos van formando y llevando a ese propósito. Algunas veces, y escuchen bien, podemos estar tan ocupados en nuestras vidas o con situaciones complicadas que nos olvidamos del propósito que hay detrás de ellas. Todas las situaciones que vivimos tienen un propósito detrás de ellas. Dios siempre tiene un propósito a lo que vivimos o pasamos. Sus efectos no solo abarcan nuestra vida, o sea, no solamente nos afectan a nosotros. Esos sueños, objetivos, propósitos que Dios tiene para nuestra vida no solamente nos afectan a nosotros, sino también la vida de quienes nos rodean, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Si yo alcanzo o no mi propósito, afecta, por ejemplo, a mis hijos. Así que no pienses vos que tus sueños, tu propósito en la vida es solamente para vos. Yo, al ser pastor, vivo un propósito, y ese propósito necesariamente afecta la vida de muchas personas, inclusive la de ustedes. Tu vida, vivir tu propósito, el propósito que Dios tiene para vos, afecta a otras personas. Ese dicho que dice, es mi vida, ¿qué te importa?, es el dicho más mentiroso y egoísta de todos. Porque no es solo tu vida, y no solamente importa y mucho a gente que te ama. ¿Cómo hace mi vida? No, es la vida de los que me rodean también. Que me pasa o no a mí, le afecta a mis hijos, le afecta a mi esposa, le afecta a mis padres, le afecta a mis hermanos. No es solo mi vida. Y voy a tocar este tema con mucho respeto. Por ejemplo, el suicidio. Muchos dicen, bueno, cuando me muera, se acaba todo. ¿Quién te dijo? Uno. Segundo, cuando se me muera, se acaba mi sufrimiento. Eso es cierto, posiblemente en ese instante, humanamente hablando, se acaba, pero no sé, espiritualmente. No sé, no puedo hablar. Pero tu sufrimiento puede ser que acabe, pero empieza el mayor dolor de la gente que dejaste atrás. Yo trato con personas que perdieron familia, amigos, seres queridos, que tomaron esa decisión hace años y todavía no se recuperan. Y es un acto muy egoísta, demasiado egoísta. Porque una vida afecta decenas. Duele. Es que no digas más, es mi vida. No. Lo que vos representás. Y eso no solamente estoy hablando de querer quitarte o no la vida, sino de vivir una vida que no realmente enorgullezca a las personas que te rodean y principalmente a vos. Sobre todas las cosas, a Dios. Miren lo que dice Éxodo 9:16. Éxodo, vamos a recorrer un poco la Biblia, así que voy a decir los versículos, ustedes pueden anotar. No me pusieron el temporizador, así que van a quedar hasta las 11 de la noche por ahí. Si nadie me marca la hora. Dice así Éxodo 9:16: pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios te levantó para su propósito. Dios levantó tu matrimonio para su propósito. Dios levanta a tu familia para su propósito. Él es. Él siempre fue. Dios tiene un propósito para todo el mundo, incluyendo para aquellos que lo resisten. Porque eso es soberanía. ¿Y cómo va a tener dominio sobre la gente que no cree en Él? Porque Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Solamente que sabemos su final. Si no se arrepiente, Dios le usa al que quiere. La Biblia dice que si vos estás bien con Dios, hasta con los que no te quieren, Él te va a poner bien, si Él quiere.
Y podemos hablar en la Biblia muchísimo. Vamos a tocar dos historias en la Biblia donde habla sobre eso. Cómo gente impía hacía lo que Dios quería sin que se den cuenta. ¿Para qué? Para bendecir y cumplir el propósito en los hijos de Él, de Dios. Es muy complicado, y escúcheme bien, ver a los problemas, a los detractores, a los que nos hicieron daño como parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Es muy difícil. Esa persona que me trató de dañar, ¿estuvo dentro del propósito de Dios? Muy posiblemente sí. Esa situación que viví, ¿tuvo algo que ver con cumplir su propósito en mi vida? Muy posiblemente sí. Estos son los que llamo socios inconscientes de lo que hablo, porque yo no soy tampoco consciente de que están dentro de todo siendo usados por Dios para formar algo en vos. Esto te va a ayudar a mantener o al menos a intentar tener el corazón correcto en medio de situaciones adversas y con personas que no buscan el bien en tu vida. Cada crítica destructiva, entre comillas, utilizada para construir ¿qué? Tu carácter, un carácter donde Jesús se ha visto. O sea, las críticas destructivas son utilizadas en la mano de Dios para construir en tu vida ¿qué? La imagen de su Hijo Jesús en vos. Cada comentario, cada situación te lleva a ser más humilde. Así que no te resistas, no lo tomes tan mal, abrázalas para que Dios te forme. Dios te forma. Yo estuve pasando hace 2 semanas y hasta ahora situaciones con ciertas personas que, humildemente hablando, ¿verdad?, dice el orgulloso, me di cuenta que Dios me cambió muchas cosas. 20 años atrás no hubiera reaccionado como reaccionaba frente a ellos. Ahora le hablé, por ejemplo, me enojé un poquitito, pero en otra época, 20 años atrás, no iba a ser, mira, no iba a lo hablar. Yo, mi hermano, eso no hablamos mucho. Pero ahí me di cuenta, así mientras yo, man, primero lo te ponen mal, ¿verdad? Porque son, no son gente de la iglesia, son gente que realmente te perjudica. Por deporte, no es que le hiciste algo malo, por te coreí lo hacen. Te roban, te estafan, mienten, te difaman, lo que vos quieras. Y vos tenés frente a la oportunidad de poder hacer o reaccionar o vengarte o tomar de una manera diferente eso y empezar a reaccionar de una manera pensando en que Dios tiene que prevalecer, y te das cuenta que hay un cambio. ¿Quién no es la misma persona que era hace 5 años? Que levante las manos. ¿Y a qué se debe ese cambio? ¿Qué pasó contigo? Fue Dios. Muchos dicen madurez, mentira. Yo conozco tipos de 50 años que siguen peleándose como si fuera tienen 15. No, y los golpes de la vida, y sí, a muchos les cambian, pero hay muchos que siguen garroteándose con la vida. No cambian, porque el único que produce transformación en nuestra vida es Cristo, y gracias a Dios por eso, porque nos está formando. Entonces yo miro cada oportunidad como una oportunidad de ser mi mejor versión, de matarle al Adolfo carnal para que el Adolfo espiritual un poquito más quite su cabeza y tome aire. ¿Vos mirás que las oportunidades así para formarte, o mirás como ataques del enemigo nomás? El propósito de Dios, escuchen bien, no puede ser estorbado nunca. Nunca. Mi llamamiento es irrevocable, dice el Señor. Hay veces que nosotros nos resistimos, pero es en vano. Cuando Dios te llama, puedes resistirte y vas a sufrir las consecuencias de resistirte. O te dejan nomás llevar por su Santo Espíritu y empezar a hacer lo que Él te mandó a hacer. Díganme si no vivieron eso. No voy a ser tipo niño caprichoso. Al final terminás siendo... Pero en vez de estar cosechando bendiciones, paga consecuencias. O no. No te resistas.
Porque nada puede estorbar el plan de Dios. Y justamente dice eso en Job 42:2. Anote, no hace falta que busquen, porque vamos a recorrer mucho la Biblia, pero voy a leer acá. Job 42:2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios? Todas. ¿Cuántos propósitos suyos pueden ser estorbados? Ninguno. Lo que Dios determinó hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tu abuelo, con tu trabajo, lo va a hacer. Lo va a hacer. No hay nada que nos haga ser más humildes que el recordar quiénes somos y que lo que tenemos lo tenemos por gracia, no porque seamos mejores que otros. Cuando yo estaba en esa oportunidad de tener esas reacciones de hace 20 años, me acordaba justamente de Adolfo del 20 años y los problemas que me metía Adolfo de hace 20 años. Y Señor, yo sé que si yo dejo fluir a ese Adolfo, mi testimonio se va a ir a la B. Pero si vos tomas el control de este momento, puedo grande ser mi testimonio frente a esta gente. Deja que Dios tome el control, hermano. Ya tuviste mucho tiempo el control en tus manos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue? Déjame a mi cargo. Yo voy a agarrar el volante. ¡Bum, bim, bum, pa, plan, plim! Cuneta. Dejan a que Dios tome el control. Déjate llevar. A veces la desaprobación de algunos nos hacen buscar más la gracia de Dios con un corazón humilde y sencillo. Cada obstáculo está ejercitando los músculos de nuestra fe. Cada obstáculo hace que vos termines siendo más fuerte. Otro tema del propósito: Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito en tu vida. Es una verdad. Repito, Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito en tu vida. Y eso está en Romanos 8:28. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios acá? Que levanten las manos. Amén. Es para aguantos. Todas las cosas le ayudan a bien. Amén. No terminó ahí el versículo. La gente se queda allí porque hasta allí es lindo, pues. Pero pues continúa. Vamos a continuar. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ay, pastor, todas las cosas ayudan bien. Mi esposa me pilló con otra. No, ese no es según tu propósito. Ese es una prueba. Según su propósito ayudan a bien. Este vas a sufrir la consecuencia. Pero tranquilo, Dios te va a sostener si te arrepentís y tener un corazón humilde para asumir tu responsabilidad. Estos son para aquellos que están siendo perseguidos por el propósito, difamados por el propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Seguir moviéndote dentro del propósito de Dios. Va a haber luchas, va a haber problemas, va a haber peleas. Pero ¿sabes qué? Todas las cosas ayudan a bien. Todas, no algunas. Todas. Todas ayudan a bien. Sí, pero yo trato de en serio estoy tratando de luchar por mi matrimonio, pero él o ella no quiere. Vos seguís. Yo no hago nada malo y seguramente es cierto. Seguí entonces haciendo bien. No, ya estoy cansado de hacer bien, voy a hacer nomás las cosas malas. Total, igual paso mal. Equivocado. Porque vos no lo haces por él o ella, vos lo haces por Dios. Es Dios el que te va a recompensar. Ese es nuestro error. Pensamos que nuestra recompensa, gratitud, sonrisa viene de la gente. No, somos ingratos por naturaleza. Vos lo haces para la gloria de Dios. Todo lo que te venga a tus manos, hazlo según tus fuerzas. No como para quién, el hombre, sino para quién, Dios. Dios es el que ve todo. Dios es grato. Dios recompensa. Dios no se olvida. Por Él. Por Él.
Los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado ver el propósito de Dios, sobre todo cuando solo sentimos el dolor y la pena. No da gusto. Muchas veces no queremos que se nos recuerde que Dios está obrando en medio de nuestras dificultades para nuestro bien. Eso pasa cuando hay alguien que está pasando un problema. Yo le digo, fuerza, Dios tiene un problema. Ay, no me voy a decir eso. Uno sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué quiere? Que te mienta. No, es un cliché lo que te digo. En serio, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te está formando. Ay, ya sé. Va a estar todo bien. Ay, vos siempre decís eso, pastor. ¿Y querés que te mienta? ¿Va a estar todo mal? No, no va a estar mal. Todo va a estar bien. Aferrate a Dios. Ahora, si no te aferras a Dios, sí, ahí puede ser. Es un momento en tu vida. No es para siempre. Vienen mejores días. Aguantá. Dios está probando tu corazón. ¿Estás con Él por lo que Él es o estás con Él por lo que Él te da? A ver, todo va a estar bien. Tranquilo, tranquila. Yo sé que no da gusto que te digan, ay, todo está bien cuando vos estás pasando mal, pero ¿qué quiere que te diga? Vamos a lamer la herida juntos. ¿Hasta cuándo? Sí, te doy yo. Normalmente soy así, le doy una o dos semanas de luto a alguien. En ese sentido, si tiene un problema, qué sé yo, perdió el trabajo o algo así. Y después, ¿sabes qué? Venía acá, brin, sacudite ya, por arriba. ¿Hasta cuándo? La vida pasa. Dios te está formando. Levantate de la cama, ya está. Y después, si me siento mal, pato, y vas a sentirte mal, y puede ser que Dios te dé algún dos o tres días de cama también, no hay problema, pero parate otra vez. Y así vas a ir superando y la vida continúa. Hay un propósito que cumplir que va más allá de quién está o no contigo en ese momento. El propósito es personal. Vamos, todo va a estar bien. Y me hablo a mí, hermano, Todo va a estar bien. Muchas veces no queremos que se nos recuerde eso. Sin embargo, si practicamos vivir nuestras vidas con la mentalidad de que Dios está obrando cosas a nuestro favor, podemos tener paz por aceptar esta verdad en medio de esas tormentas que vivimos. La historia de José de Egipto, que me encanta hablar, muchos conocen porque me canto, es una historia donde muchos nos podemos sentir identificados. Nos identificamos con su historia, nos identificamos con las injusticias que pasó, con la maldad muchas veces de la familia. Porque yo te decía algo malo, muchas veces tu peor enemigo está bajo tu mismo techo. Cuidado. Pero no es que sean ellos, son los espíritus que le manejan muchas veces. Vos no te conviertas en el verdugo también de muchos de ellos. Porque siempre pensamos, ay, a mí me persiguen. Vos no le perseguía a nadie. El famoso, si yo hice fue sin querer, pastor. Si alguien me hizo fue al propósito. Y con saña. ¿Por qué? José fue una persona que tenía sueños grandes en su vida. Y muchas personas se pusieron frente a él para que esos sueños, propósitos que Dios tenía para él, no se cumplan. Pero todas esas cosas Dios usó para su bien. Todo lo que Dios le había mostrado, puesto en el corazón de José, necesitó ser tratado en todo sentido. Yo les digo a ustedes, Dios es un Dios responsable. ¿Cómo Él puede darte bendiciones si tu corazón no está preparado para recibirlas? Omondoropaiteta se dice, ¿conocen eso, verdad? Vas a tirar todo por la borda. Tu corazón no está preparado para recibir. Dios permitió la burla de sus hermanos en José, que ellos le vendan como esclavo por celos que le tenían, que lo dieran por muerto ante sus padres. Dios puso a prueba a José con la mujer de Potifar. Dios volvió a poner a prueba a José cuando, por la mentira de esa mujer, él se fue llevado a la cárcel de manera injusta. Fue tratado en su carácter forjando paciencia, en su corazón practicando el perdón. Es que para el destino de honra que Dios había trazado para él, no podía seguir con el mismo corazón, tenía que ser tratado.
Hay un libro que dije la otra en una predica y voy a repetir ahora, que es de Más Lucado. Creo que es como Jesús, un librazo. Más Lucado es un autor que a mí me encanta, que decía: Dios te ama tal como sos, pero te ama tanto que no te va a dejar igual. Te va a cambiar, te va a transformar. Y Él usa las pruebas muchas veces para que eso pase. Lo que le iba a dar a José era enorme. No era el influencer más conocido del mundo, no era el presidente de un país, era el hombre más poderoso del mundo después de Faraón, que Faraón ni siquiera era un hombre, considerado un semidios. Usted imagínense ese poder en la mano de un corazón herido. Imagínense José: ahora soy el número uno, ¡muah! Le voy a agarrar a Potifar y a mis hermanos. Imagínense, en vez de ser una persona que Dios use para bendecir, va a ser una persona que empiece a pasar facturas. Ya va a ver cuando tenga. ¿Conocen esa frase? Ahora cuando yo llegue van a ver lo que soy. No vas a llegar nunca por eso. Sana tu corazón. Sana tu corazón. José tenía que administrar el mundo. Egipto significaba mundo. No podía estar así. Inclusive cuando su hermano vinieron frente a él, ¿conocen? Y le reconoce: ese José. Te amón de mamá. No tenemos dónde correr, ya estamos acá. Si corremos, van a los guardias a alertarse y van a preguntar qué pasó, van a hacer, ya José no va a reconocer. Y cuando se acercaban frente a José, José ya le reconoció. Y se acercaban frente a José y le dice: bueno, ahora matarlo nomás ya. Literalmente así dice. Ya pasó 20, 30 años ya. Y José le dice: ¿por qué dicen eso? ¿Acaso yo soy ustedes? Yo, ¿sabe por qué dijeron matarnos nomás ya? Porque si uno de ellos era José, hubiera hecho eso. ¿Entienden, verdad? Por eso es que ninguno de ellos era José. Por eso es que ninguno de ellos estaba donde José estaba. Y ya conocen la historia, conté mil veces los nombres de los hijos de José: Efraín y Manasés. Dios me hizo perdonar, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Imagínense cuando él asumió la administración de todo. Le convocaron a todos los grandes gobernantes de Egipto para presentarle ahora al nuevo administrador. A todos los coroneles, generales, capitanes en la época. En ese día, ¿quién estaba presente seguramente? Cuando te digo generales, ¿a quién te suena? Potifar. ¿Y con quién habrá estado en la cena de gala seguramente? Con la mentirosa. Y cuando José salió y le habrá visto Potifar: por tu culpa ahora no vamos a ir. Le habrá dicho a su esposa. Porque Potifar le creyó a José. ¿Y por qué le mandó a la cárcel? Porque si es que no le creía, no le hubiera mandado a la cárcel. ¿Qué hubiera hecho? Él le mandó a la cárcel porque dentro suyo, esta como es mi patrona, no sé si me explico, esposa feliz, hogar feliz, yo no te puedo perdonar, así que te voy a mandar a la cárcel. No te puedo matar porque tampoco me da el cuero matarte, porque creo que vos tenés la razón, pero te voy a mandar a la cárcel para no tener problemas con la patrona. ¿Me explico? Así fue más o menos la teoría. Cuando estuvo frente nada más y nada menos que a José, ¿qué habrá pensado Potifar? Este no va a matar. Le mandé injustamente en la cárcel. ¿Qué hizo? ¿Dónde figura en la Biblia que José le pasó factura a Potifar y su esposa? ¿Dónde? En ningún lado. Dios me hizo perdonar, Dios me hizo fructificar. Dios le preparó en todo ese proceso para lo que iba a hacer. ¿No será que Dios te está preparando? Está usando socios inconscientes. Potifar fue un socio inconsciente de José. Los hermanos de José fueron socios inconscientes de José y de Dios. La esposa de Potifar fue socio inconsciente de Dios. El carcelero,
el jefe de panadero, el copero, fueron socios inconscientes del proceso que le estaba preparando a José para llegar a donde tenía que llegar, a cumplir el propósito de Dios en su vida. Dios está usando socios inconscientes en tu vida para formarte. ¿No lo ves? ¿No estás viendo eso? Que para el destino eso era muy importante. Tenía que ser humillado José para entender muchas cosas. Su carácter forjado en el fuego y su don afinado en Dios. Y así como José, necesitamos ser nosotros también puestos a prueba y ser tratados para que la promesa de Dios en nuestras vidas se cumpla. ¿Quién tiene promesas de Dios en su vida que todavía no vio? Que levante las manos. Yo tengo. Y el resto no tiene promesa. No tiene propósito. Dios tiene que formarte. ¿Usted piensa que Él va a ser tan irresponsable para darte cuando no estás preparado? Hay bendiciones que se convierten en maldiciones cuando no tenés la capacidad de poder administrarlos. ¿Me explico? O le doy ejemplo. Usted vemos los grandes deportistas, pobrecitos, no muchos, pero muchos que de repente ganan millones y millones y millones y millones de dólares, pero nunca tuvieron la preparación ni cultural, menos emocional. Y ahí empezamos el buruchuquismo. ¿Conoces el buruchuquismo? Es una palabra, ¿cómo se dice? En guaraní me sale súper bien. Es indescriptivo el guaraní, no sé si me explico. Es que le gusta mostrarse. Y empieza a ganar mucho dinero, más de lo que puede entender, administrar, y se estrella. O gente empresarial también empieza a tener éxito, pero no tiene la capacidad. Entonces esas bendiciones, que pueden ser bendiciones para tantas personas, se convierten en su perdición. Dejan familias, se alejan de Dios, entran en vicios. ¿Entienden? Lo poco, migajas son lo que usan después para bendecir a los demás. ¿Por qué? Y después está la gente que sí se preparó, no solamente emocional, sino que intelectualmente, y cuando tienen esas bendiciones, la multiplican. Y bendicen. Y la multiplican. Y bendicen. Y nunca se agota porque están preparados. Yo te pregunto acá sinceramente, no me respondas. Las cosas que vos le pediste a Dios son grandes, ¿sí o no? Claro que sí. Yo te pregunto sinceramente, en serio, al aeropuerto, ¿estás preparado para recibir eso? ¿En serio, en serio, en serio, en serio? No me respondas. ¿Por qué lo que Dios no me da? Te pregunto, acá entre nosotros, nadie se va a enterar, en tu corazón, ¿estás preparado o preparada para recibir aquello que le pediste a Dios que te dé? Esa cosa enorme. Ahí está el problema. Sincérate. Y muchas veces nos dio tan poco y ya nos volvimos locos, nos mareamos. Administramos mal. Jugamos mal. Cuidamos mal. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para todo lo que Dios quiere darte y lo que vos le pediste? Yo te garantizo una cosa, lo que vos le pediste no es nada al lado de lo que Dios quiere darte. No sé lo que le pediste, pero te garantizo que ni milimetramente, así chiquitito, vos no entras en la mente de Dios. Hasta que no estés preparado, como Dios es responsable, no te va a dar. ¿Y qué hago, pastor? Prepárate. Según prospere tu alma, dice, te daré todas las demás cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es añadidura? Todo es añadidura, hermano. Todo fuera de la justicia de Dios es añadidura. Tu familia es añadidura, tu ropa es añadidura, tu auto es añadidura, la casa que querés es añadidura, el trabajo es añadidura, tu salud es añadidura. Todo fuera de Dios es añadidura. Desnudo vinimos y así vamos. Volvemos. Así como José, necesitamos ser puestos a prueba.
Así vos y yo también necesitamos ser disciplinados por Él, moldeados por Él. Dios no puede llevarte hacia su promesa sin antes tratar con aquello que puede destruirte. Y eso que puede destruirte es tu corazón no calibrado al de Él, tu corazón orgulloso, tu corazón soberbio. Nosotros somos los más grandes verdugos de nuestras vidas y de los propósitos de Dios para nuestras vidas, ni siquiera Satanás. Cuidado. Tu corazón no sanado puede destruirte y puede destruir a los demás. José pasó por las prensas del cielo, donde todo su ser fue tratado, porque iba a ser puesto en un lugar de honra para preservación y bendición de su familia y de su pueblo, los mismos que lo habían traicionado y herido. ¡Qué ironía! Él estaba siendo preparado para ser de bendición para aquellos que trataron de perjudicarlos. Dios es, con todo respeto, un loco. No para pasarle factura, para bendecirles. Para preservación de su pueblo. El final de la historia de José es maravillosa, hermanos. Y muchos enseñamos y hablamos de la honra que José tuvo, pero no hablamos mucho del camino que tuvo que recorrer para llegar a su destino. Me imagino que también José se tuvo que enfrentar al desánimo. ¿Cómo no? Era un ser humano. Tuvo que enfrentarte ante la duda. ¿Será que es lo que Dios quiere? ¿Será que no me equivoqué, que soñé mal? ¿Será que perdí mi oportunidad con la esposa de Potifar? ¿Se habrá enfrentado con la soledad? ¿A quién le conocía? Solo, lejos. ¿Con el miedo? ¿Quién no nos enfrentó? Todo esto son cosas que nosotros nos enfrentamos con el desánimo, con la duda, con la soledad, con el temor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer ahora? José comenzó a caminar en los propósitos de Dios para él, gracias a los celos y la envidia de su hermano. Atiendan un poco. Dios usó, bueno, yo tengo que levantar a este tipo como el hombre más importante del mundo, para que pueda salvarle dentro de unos años a mi pueblo por la hambruna que voy a traer. Pero el tipo que vivía 3.000 kilómetros donde quiero ponerle. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Ey, ustedes, envidiosos, véndanle. Un mercader malo que buscaba esclavos le compró. Le guió Dios hasta el lugar donde tenía que ser. Le voy a poner al lado de Potifar porque era el único que podía meter en la cárcel sin que nadie le cuestione. ¿Quién le iba a cuestionar a un capitán, a un general? Ahí le voy a hacer conocer, en el mismo momento que entró José a la cárcel, van a estar el copero del rey y el panadero. Le voy a dar sueño, José va a interpretarlos. Dos años pasó entre que el panadero y el copero salieron de la cárcel y le dijo: una cosa nomás les pido, no se olviden de mí. Atender lo que le pidió José, pobrecito. ¿Qué hicieron ellos? Se olvidaron de él. El panadero murió y el copero se quedó al lado del faraón como si nada pasaba. 2 años después, el faraón tuvo sueños. Le llamó a todos sus magos y sabios, ninguno pudo interpretar sus sueños. Entonces, en un momento, en alta voz, dice el tipo: ay, ¿y ahora quién va a interpretar mis sueños? Porque mis hombres más sabios, mis magos más imponentes, no pudieron entender. Y ahí, Dios se van a poner en el corazón del copero. Espera un poco. Permiso, mi faraón. Sí, ¿qué pasa? Había un muchacho, no sé ni si vive más, porque hace 2 años fue, que interpretó el sueño mío y del panadero que vos le mandaste de Goya. Sí. Y él dijo lo que justamente está pasando ahora, que volví a matar a él y que a mí me iba a poner otra vez y restituir mi puesto. Él me interpretó los sueños exactamente como pasó. Wow, háganle venir, capaz que tengamos suerte. Todo ese proceso pasó, José, para ese momento. Y ustedes saben lo que pasó ahí. Está esto en Génesis 41. La historia está. Dice que cuando estaba frente a faraón, le dice faraón: ¿cierto que vos sos el que interpreta sueños? No, yo no, Dios. Yo no interpreto sueños, Dios interpreta.
Y cuando él interpreta el sueño así en el ojo, Faraón dice, wow, van a venir 7 años de buena cosecha, de buen sembradío, 7 años malo, ¿y qué voy a hacer? Y ahí le recomienda a José, atiendan la humildad de José, ya pasó tanto. Dice, yo le recomiendo a mi faraón que elija un hombre, un líder. Este líder que sea una persona que sepa administrar, que sea joven si es posible, fuerte, porque van a ir a trabajar, y le empieza a describir. En ningún momento José le dijo, ya que yo te interpreté el sueño, nunca habló de él. Él le seguía aconsejando con humildad. Y ahí Faraón le dice, espera un poco, ¿y vos no puedes ser ya que vos me interpretaste los sueños? Si querés. ¿Y tenés alguna experiencia? Gracias, Señor. Sí, yo fui mayordomo de Potifar. Puede pedirle referencia mía de cómo fui como administrador. Todo prosperaba. Si no, también puede preguntarle al carcelero. Hasta en la cárcel prosperaba porque yo estaba administrando. Dios le estuvo entrenando toda la vida a José. ¿No será que te está entrenando a vos también? Yo estoy seguro que sí. Te está formando. Abraza. No mires como mi enemigo, mirale, mira un socio nuevo para alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Él no es consciente, yo no lo era tampoco. Hoy sí. Hoy sí. Así que, para terminar, te animo a que no mires a tus detractores como tales solamente, a los que te tienen celos, a los que te menosprecian o se burlan de vos como enemigos. Nunca se trató de ellos, siempre se trató de vos y del propósito de Dios en tu vida. Siempre, siempre. Y miren lo que dice Jeremías 29:11, y con este vamos a terminar y vamos a orar. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Él tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro con esperanza. Dios te ama. Mira cada dificultad en tu vida como una oportunidad donde Dios te forma, donde Dios está llevándote cada día más a cumplir su propósito en tu vida. Abraza cada momento como una escuela donde estás aprendiendo algo que no entendés ahora, pero que mañana te puede servir. Y cree. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a orar. Un ratito, vamos a orar ahí para despedirnos. Justito termino, hermano. ¿Sí? Yo quiero que agache tu cabeza y le pides a Dios, Señor, dame humildad. Te entrego todas aquellas personas que de alguna manera trataron de hacerme daño, situaciones complicadas que me dolieron, Señor. Te pido que me ayudes a entender que son oportunidades para formarme, Señor. Sana mi corazón, sana mi mente. Ayúdame a enfocarme en lo que vendrá y no en donde estoy, Señor. Ayúdame a vivir este momento como un momento de preparación en mi vida. Te pido perdón por mis pecados también, Señor, por haber sido orgulloso y no humilde. Ayúdame, Señor. Orale a Dios un ratito. Yo después voy a orar por vos para despedirme. Yo quiero que este sea un momento donde vos entres a cuentas con Dios. No quiero darte tareas, no quiero que te vayas en tu casa para que ahora hacerlo. Empieza ahora. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahora déjame orar por vos. Sin perder este momento. Quiero orar, quiero bendecir tu vida. Quiero que te vayas en paz. No te olvides de orar por el evento. No te olvides de orar por las personas que van a ir. No te olvides de orar por vos. Que Dios te hable también ese día. Que Dios trate contigo, con tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te entrego cada una de estas personas. Te entrego mi vida también, Señor, y te pido que formes mi carácter. Que todos estos momentos donde yo pensaba que eran muchas veces enviados por el mismo enemigo,
pueden ser enviados por ti para formar mi carácter y acercarme cada día más al propósito tuyo en mi vida, Señor. Ayúdame a identificar a esos socios inconscientes que me rodean, situaciones que me forman, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están acá. Los bendigo y acompáñalos en paz, que se vayan felices sabiendo de que hasta en lo malo tú nos ayudas a bien. Y en las cosas buenas nunca nos olvidemos, Padre, de que tú eres nuestro proveedor y que tú eres el dador de toda gracia y buena dádiva. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús y que tengan un excelente fin de semana, inicio de semana laboral. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz. Nos vemos dentro de 15 días en el aniversario. Nos vemos. Amén.